Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Bienvenidas. noches. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a la sesión número 1 de la segunda semana. Vamos a terminar de tocar algunos puntos pendientes de la sección 1 para que podamos ya dar inicio a la sección número 2. Por ahí ahora en la mañana les mandaron algún recordatorio, ¿verdad? Que ya pueden también ustedes dar lectura al material que está en la plataforma para que puedan empezar a ver lo del laboratorio que corresponde a esta semana. Recordarles que vamos de lunes a jueves, siempre de 8 a 9 para que completemos la segunda semana, que serían 8 horas, para completar 8 horas, y ya estaríamos finalizando la primera mitad, digámoslo así, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí puntuales, bienvenidos a los que se van incorporando, espero que hayan podido tomar energía y descansar estas 3 noches que tuvimos libres, y vamos a dar inicio con el contenido que había quedado pendiente para finalizar el día jueves de la semana pasada. Y como siempre, ¿verdad? Si vamos teniendo algún aporte, alguna consulta o pregunta o alguna experiencia que quieran agregar que tenga que ver con el contenido, levanten la mano y con gusto les voy a dar la palabra. Voy a compartir a continuación la presentación que ya les acabo de pasar, las dos que en teoría ya tuvimos que haber terminado. Ahí al WhatsApp, díganme, Ana Georgina. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una consulta. Cuando termine este curso, ¿finaliza este módulo y ya no habría otro curso o hay otro curso que sigue? Normalmente sí hay uno que se llama Inbound Marketing, pero ahí les van avisando en el camino, Ana Yergin. Ah, ok, está bien. Gracias, Ok, licenciada. Ivonne. Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta. Díganme. En la plataforma a mí solo me aparecen 4 sesiones, que me supongo que son las sesiones de la semana pasada, Correcto. pero ya no me aparecen otras que serían las de esta semana, me imagino. Le van a ir apareciendo en conforme vayamos avanzando. Ah, ok, O perfecto, me dice usted, gracias. o no le aparecen en la plataforma como tal. Sí, en la plataforma como tal no me aparecen, solo me aparecen las 4 sesiones de la semana pasada. Déjeme ver qué ha sucedido. Permítanme, ahorita voy a abrir aquí la plataforma. Porque sí le deberían de aparecer, permítanme. No, ahorita estoy abriendo la plataforma, permítanme. Y a los demás no les aparecen. Como no, a mí sí me aparece, ya hice la evaluación 2. Ah, ok. Ivonne, ¿cuándo revisó usted eso? Hace un momento estuve revisando, le voy a mandar al WhatsApp lo que me aparece. Porque le voy a mostrar aquí en pantalla. En teoría, ¿cómo le debería de aparecer? Miren, logra ver, logra percibir. Sí. Vaya, este es como, digamos, el muro, donde dice Sí. curso. Sí. Entonces, cuando le da aquí, le tienen que aparecer las 4 de esta semana pasada. Ahí solo me aparece esa, ajá. Ajá, entra aquí y le aparecen las de esta semana que pasó. Y después, vaya, mire, aquí está todo, ¿eh? Está el objetivo, está la parte de la teoría. Aquí creo que hay otro objetivo. Por aquí hay más teoría. O sea que la sección 1 es una semana. Correcto.
La sección 2 es la segunda semana. Exactamente, exactamente. Entiendo, ah, pues no, pues me los acabé ya. Ah, perdón. Va. Sí, aquí en la sección 2, mire. Ok. Y esta es la tercera semana y esta es la cuarta. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Perfecto, gracias. Muy bien, voy a dejar de compartir esta parte. Y hoy sí, les voy a presentar. ¿Alguien más tenía alguna duda? Ok. Les voy a compartir la presentación. Bien. Habíamos alcanzado a ver la aplicación, nada más para hacer un feedback. Decíamos lo importante de cuando hacemos la aplicación del marketing mix en el mercadeo, llámese tradicional o digital, siempre es importante que hagamos algunas preguntas cuando vamos a realizar una aplicación y en este caso cuando vamos a vender un producto, ya sabiendo que el producto puede ser un bien o un servicio, ya sea tangible o intangible, lo primero que tenemos es que preguntarnos cómo se va a ver ese producto, cuál va a ser el diseño, cuál le brinda, qué le va a brindar a los clientes, cuáles necesidades cubrirá, qué lo va a distinguir en el mercado y cuál será la competencia que este va a tener. Cuando hablamos de distinguir, tiene que ser distinguir ante también la competencia. Cuando hablamos de la aplicación en el precio, es importante saber cuánto vamos a invertir en cada producto, qué costos agregados nos va a demandar, cuáles son los precios de la competencia y cuánto pagará el cliente para tenerlo. Tiene que ser un precio justo y ad hoc a la calidad y a la garantía que yo voy a estar entregando también en mi producto o servicio. Y cuando hablo de la plaza, tiene que ser cómo encontrarán el producto los clientes o nuestros clientes, cuáles serán los puntos de venta, a dónde los voy a tener ubicados, cómo voy a manejar la distribución de la competencia. Por eso es importante investigar bien dónde está la competencia ubicada y si voy a usar canales virtuales como el e-commerce o un sitio en el internet, ¿cuáles voy a usar? Siempre tienen que ser los ad hoc a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestra demanda y no cualquier canal virtual solo porque es la moda o porque la tecnología está bien avanzada, ¿verdad? Sino realmente pensar y enfocarlo en si me va a funcionar o no, como cuando elegimos las redes sociales. Y para la aplicación de la promoción, ¿cuál será el cliente potencial al que yo me voy a dirigir para saber cómo voy a diseñar mi mensaje o la comunicación que yo quiero transmitir, si voy a usar marketing tradicional, hablábamos de la TV, la radio, la revista, los diarios, o si voy a usar el marketing digital, los sitios web, redes sociales, email marketing, etc. Y cómo se promociona también mi competencia, es importante que lo conozca, para poder tener como ese, digamos, esa información actualizada de cómo ellos están dirigiendo a los clientes, porque también eso me ayuda a saber cómo lo está percibiendo el mensaje los clientes, ¿verdad? Y qué resultados obtiene a raíz de transmitir este mensaje. Con esto, básicamente, estábamos finalizando la semana pasada el tema de la aplicación y nos quedaba pendientes el último tema, que es corto, básicamente porque ya vimos un poco de marketing digital tradicional, ya vimos conceptos, evolución, vimos marketing mix, aplicación. Es importante que ahora entonces veamos un repaso del marketing tradicional versus el marketing digital. Esta presentación ya se la voy a compartir, no se las he pasado para que la podamos ver primero. En esta oportunidad, acá, para que vean bien la pantalla. Ahí. Primero vamos ahora a conceptualizar. Ya sabemos qué es marketing. Ahora vamos a conceptualizar qué es el marketing digital. Y este viene siendo el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca, pero por medio del internet. Entonces, básicamente es una herramienta adicional al marketing digital, pero al marketing, perdón, tradicional, pero ahora con la parte digital. Entonces, acá les traigo en la pantalla un versus para que más o menos hagamos ese cruce. Cuando hablamos de marketing convencional, hablamos de que este interrumpe al cliente, está cerrado en el producto, centrado, perdón, en el producto, utiliza medios bien tradicionales que ya los conocemos, los acabamos de mencionar en la aplicación de la promoción del marketing mix,
Hay una comunicación unidireccional, hay un apunte a públicos amplios, busca vender como primera opción y se utiliza bastantes recursos. Y en el marketing digital, atraer al cliente es su mayor, digamos, objetivo. Está centrado básicamente en el cliente, que es el buyer persona, que es el cliente ideal que todas las marcas quisiéramos. Usa medios digitales, que se le hace un poco más sencillo llegarle a más gente. Comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, busca generar confianza y entretener y se optimizan los recursos. Entonces, con este cruce, ay, perdón, permítame. Permítame, se me cerró la pantalla. Ya no la ven, ¿verdad? No. Permítame. Ahora ya la ve. Nunca me quité la pelota. Sí. Bien. Sí. Ok. Seguimos. Acá vamos a hablar un poco del consumidor. El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productos o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Y aquí voy a lanzar una pregunta para ver qué opinan ustedes sobre este concepto. Pero me gustaría que me digan si para ustedes el tema del consumidor y el usuario viene siendo, perdón, el comprador y el consumidor viene siendo el mismo concepto o le encontramos alguna diferencia o qué hemos oído acerca de esto cuando nos hablan de consumidor y comprador. ¿Qué hemos oído? ¿Hemos escuchado que es lo mismo? Hemos escuchado que tiene diferencias. Si es así, ¿qué hemos escuchado? Vamos a ver qué nos aporta Jensi Magaña. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo a mi criterio creo que el comprador es el que, valga la redundancia, compra para satisfacer su necesidad, una necesidad específica. ¿Se puede hacer? ¿Se puede acercar el micrófono? Que ahorita ya casi no le oí. El comprador es el que, valga la redundancia, compra para satisfacer una necesidad específica. Exactamente lo que anda buscando. El consumidor es alguien prácticamente compulsivo. Alguien que ve y compra, ¿verdad? Alguien que se maneja prácticamente solo por la vista, le gustó, lo compró. Ok, vamos a ver qué nos dice Julia, comprador versus consumidor. ¿Hola? Julia, ¿sí? ¿Tiene la palabra? Bueno. No le escuchamos. Hola. Se le escucha cortado, Julia. Se oye cortado internet. Okay. Hoy sí me escucha. Escucha mejor. Hoy sí. Ah, bueno, le decía que yo siempre he comprendido que el tema de consumir es algo constante. O sea, digamos, por ejemplo, francés, ¿verdad? Nosotros, al menos aquí en mi casa, pues todos los días consumimos francés. O sea, siento que eso es como algo constante. Y ser comprador es como algo que no es tan constante y que sí es algo bien específico. O sea, digamos,
yo necesito comprar, no sé, un foco. No es algo que voy a comprar cada semana, ni todos los días, ni cada mes, quizás, porque pues a veces, como hablamos la pasada, preferimos, aunque paguemos un poquito más, comprar algo de mejor calidad que nos va a durar quizás hasta más de un año, ¿vea? En el tema, por ejemplo, de los focos. En cambio, el consumidor es algo que es más constante, al menos así lo comprendo yo. Ok, gracias. Vamos a ver qué nos dice Marvin. Hola, hola, buenas noches. Sí, yo ya he escuchado, digamos, como esa pregunta, ¿no? De comprador y consumidor. Yo lo que he logrado comprender es que el comprador es aquella persona que solo compra un producto, lo paga, mejor dicho, y tal vez no lo va a usar al final, solo lo compró. El consumidor viene siendo, pues, como aquella persona que sí hizo uso del producto. Creo que es algo así lo entendí la última vez que entendí este asunto. Ok, Marvin, vamos a ver qué dice Carlos. Hola, buenas noches. Para mí, comprador y consumidor son dos cosas muy diferentes. Veamos el primero. El comprador es aquella persona que tiene una relación mercantil con un proveedor. Sin embargo, el consumidor es aquel que hace uso de ese producto ajeno a la actividad comercial. Ok, muchas gracias. Bien. Vamos a ver qué nos dice Ivonne. Sí, yo concuerdo con, en cierta medida, con Carlos, creo que fue. Porque el comprador es quien paga por el producto, pero el consumidor es quien utiliza el producto, para mí. Excelente, bien. Los tres últimos son los que están cerca de, realmente es así. Marvin, Carlos y Ivonne tienen razón. El comprador básicamente es el que paga y lo compra, y el consumidor es el que lo usa. Ahora, si bien es cierto los conceptos son distintos, no quiere decir que de vez en cuando no sean la misma persona. Sí puede ser la misma persona. Y también a veces puede ser que no sea la misma, ¿verdad? Entonces vamos a poner un ejemplo súper básico, que es el que, por ejemplo, se pone más o menos en Marketing 1 en la universidad. Cuando se explican estos conceptos, se explica que cuando una mamá va al supermercado, ¿verdad? Y compra los pañales de bebé, ella es la compradora y el consumidor en este caso va a ser su bebé, ¿verdad? En este caso el concepto se separa. Pero si de repente la mamá va a ir a comprar un jabón para bañarse, probablemente se vuelva una sola persona, porque va a comprar un jabón Dove para bañarse, ella lo compra y ella lo usa, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante entender que el concepto va separado. Cuando el cliente no usa el producto, se convierte solo en comprador, ¿verdad? Y cuando solo lo consume porque alguien más lo compró, se convierte en consumidor. Ahora, hay un momento de la vida en ciertos productos en donde el comprador y el consumidor pueden ser la misma persona, sí, pero hay que saber entender y separar los conceptos, porque va a haber un momento en que no, ¿verdad? ¿Queda clara ahora la diferencia? Levántenme la mano si queda clara. Sí. Ok, excelente. Ana Georgina, ¿quiere aportar algo? Sí. Sería como entonces cuando uno compra un obsequio y lo manda y lo regala, ¿verdad? O sea, uno se convierte en comprador y uno da el regalo y la otra persona se convierte en consumidor. Exactamente. ¿Verdad? En este caso, pero la persona que a nosotros nos interesa, creería yo que es el comprador, ¿verdad? Mire que nos interesan. ¿O serían los dos? Los dos. O sea, la verdad es que nos interesan los dos, ¿verdad? Porque si el comprador tiene una motivante, porque sabe que alguien lo va a usar, entonces lo va a comprar, ¿verdad? Sin embargo, obviamente, el que paga es el que más nos interesa, ¿verdad? Pero no quiere decir que el otro no, ¿verdad? Porque al final, en el caso suyo, por ejemplo, de lo que usted vende, a usted le interesa el que le va a pagar, pero también le interesa que esta persona tenga a quien regalarle el producto, ¿verdad? O sea que al final necesitamos a alguien que lo use, porque si no, el que podría comprarme no me lo va a comprar, ¿verdad?
creo que aunque sean conceptos diferentes, necesitamos de ambos, ¿verdad? ¿Alguien más quería agregar algo? Sí. No sé si se me escucha ahí. Edwin, diga. Estaba viendo el otro ejemplo también, como por ejemplo cuando yo soy un distribuidor. En ese caso, yo compro para revender, pero en ese caso yo no consumo. Entonces es una forma de ser comprador sin ser consumidor. Excelente ejemplo, Edwin. Muy bien. Y así es como usted lo ha explicado. Bien, les comparto nuevamente la pantalla para ir finalizando con este tema y pasar al otro. Acá está. Vamos a ver un poquito de los factores que afectan al consumidor. Las preferencias o gustos son una, ¿verdad? Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor le puedan satisfacer los mismos de manera independiente. También el nivel de rentabilidad, ¿verdad? Dependiendo del umbral de ingresos que este tenga y su poder adquisitivo con el que cuenta el individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer sus demandas. Entonces, al final, los factores, preferencias, gustos y dinero, son factores que siempre van a afectar a las decisiones de compra. Ahora, es importante que también conozcamos, esas no las tengo aquí en la lámina, fíjense, pero se las voy a decir rapidito, que conozcamos las 5 etapas por las que pasa el comprador. Creo que medio se las mencioné en otra clase, ¿verdad? ¿O no se las mencioné? ¿Me recuerdan? No. Vaya, las 5 etapas, si tienen dónde anotar, ya voy a ver si encuentro un video informativo de eso, del proceso de compra, es primero el reconocimiento de la necesidad. Esta la vive el cliente. No la vive el vendedor, no la vivimos los mercadólogos cuando estamos en la posición en donde nosotros somos los que vamos a comercializar algo, sino que la vive el cliente. La vivimos nosotros pues cuando vamos a comprar algo o queremos comprar algo para nosotros o para que alguien más lo use, para regalar, para lo que sea, la vive el cliente. No, por eso no le estoy diciendo ni comprador ni usuario. Le voy a decir cliente en esta oportunidad. La primera etapa, la que pasa, es el reconocimiento de la necesidad. La segunda etapa es la búsqueda de información. Y la tercera etapa, la evaluación de la información. La cuarta etapa es la decisión de compra. Y la quinta etapa es el postcompra. Entonces, cuando estos factores aparecen, a la hora de que un cliente quiere hacer una compra, aparte de que existen estos dos factores, está este proceso en el que vivimos. De repente, no es cualquier producto, vamos a ir y comprarlo como que fuera una gaseosa en la tienda. Usted le da sed y se le antoja una bebida refrescante, va a la tienda y se la compra. Sí le da sed. Pero ¿qué pasó para que usted decidiera irla a comprar? Tuvo que tener una necesidad. Aún con un producto básico como ir a comprar una bebida, ¿verdad? Cuando usted se compra una bebida helada, es porque usted tiene una necesidad de saciar su sed, porque tiene calor, porque se quiere hidratar, porque simplemente se quiere refrescar, etc. Entonces es un reconocimiento de necesidad, pero a lo mejor no la hace vivir las 5 etapas porque es un producto bien básico, ¿verdad? No es que usted va a decir, ay, quiero una coca. Y va a empezar a evaluar a dónde la va a encontrar más barata, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, no, es una bebida. Pero si ya nos vamos a un producto en donde usted tiene que tomar una decisión con medida de presupuesto, tiene que ver el tema de su nivel de ingreso, tiene que ver de repente si tiene presupuestado ese gasto, si es un gasto o una inversión y todo ese rollo, es entonces donde vivimos estas 5 etapas. De repente, bueno, creo que a todos en la pandemia nos tocó de repente cambiar un montón de cosas en nuestros hábitos laborales, digámoslo así. A ver, levántame la mano a quienes les tocó de la noche a la mañana, le dijeron, bueno, miren, estamos en pandemia, vamos a un office. ¿A quién les dijeron? Vamos a ver, levanten la mano, ¿cuántos les dijeron? Nos vamos a un office, no, gracias a Dios, no nos despidieron, sino que nos dijeron, váyase a un office.
Bien, ahí hay varios que levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes en su casa ya lo hacían así? ¿O a todos nos agarró por sorpresa? Sí, dice Julia, sí, dice Ivonne. Vamos a ver quién más por ahí. César Alexander dice también que sí. Bien, entonces les pasó como a mí, ¿verdad? Que cuando a mí me dijeron home office, yo no tenía ni escritorio en la casa. No tenía un escritorio, no tenía una silla de escritorio. Yo tenía mi comedor. Todos tenemos comedor en la casa, vean. Entonces, ¿a dónde nos tocó hacer la oficina? En el comedor, ¿verdad? Pero en el momento, nadie fue como, bueno, en el comedor. Al final, una gripe, dijimos todos, vea, ya va a pasar, ¿verdad? Entonces, en el momento, todos nos acoplamos y nos pusimos a trabajar en el comedor. Pero pasado un mes, dos meses, tres meses, yo no sé ustedes, pero a mí me empezó a doler la espalda. ¿Verdad? A mí me empezó a doler la espalda, me empezó a doler el brazo derecho, porque como me quedaba en el aire cuando estaba usando el mouse, ¿verdad? Entonces me dolía todo este brazo, amigo. Todo me dolía literal, todo el brazo, hasta la columna, hasta la cadera, básicamente. Entonces, cuando eso pasa y nos empiezan a decir que nos vamos a quedar encerrados cuatro, bueno, no nos habían dicho ni cuánto tiempo, ¿verdad? Sino que solo iban diciendo un mes más, y así, ¿verdad? O no, y hoy no, y hoy por DUI, y hoy por no sé qué, o sea, ni salir podíamos, ¿verdad? Entonces usted ahí que empezó, yo dije, bueno, yo empecé a reconocer una necesidad, y una necesidad mía era que a lo que yo me dedicaba, yo necesitaba tener un espacio para dar mis clases, y era tener un escritorio, y tener una silla secretarial y tener unos audífonos adecuados. Porque si algo me pasa a mí, es que a mí me cuesta estar sentada tanto tiempo en mi escritorio. Yo en el aula, yo camino, ando de aquí para allá. Ahí no puedo estarme quieta. Entonces, con ustedes doy una hora, pero tengo grupos que doy 4 horas, 6 horas, a veces paso 8 horas, 12 horas dando clases virtuales. Para mí eso fue la muerte. O sea, fue como que no, o sea, de verdad. Entonces yo necesitaba hasta unos audífonos que fueran inalámbricos, que me permitieran pararme de repente, ¿verdad? Y poder caminar en el pedazo de cuarto que había elegido como oficina. Entonces surgieron esas necesidades. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Para que vean por todas las etapas que pasamos cuando vamos a comprar algo. Algo que de verdad reconocemos que necesitamos, ¿verdad? Entonces, para no ponerles tanto de ejemplo, cuando yo dije, bueno, necesito una silla, reconocí la necesidad, es la primera fase. Y comienzo la búsqueda de información. Comienzo a evaluar, como no se podía salir, ¿qué creen? Me tocó buscarla por internet. Que busqué en EPA, que en Walmart, que en PriceMark, que en Simán, que en Marketplace, ¿verdad? Y empecé a buscar en Office Depot. Entonces, esa es la segunda etapa, buscar opciones. Cuando ya usted busca las opciones, imagínese por todo lo que pasa uno de consumidor y ni sabemos que tienen nombre. Todos esos momentos con los que nosotros vivimos, no sabemos que tienen nombre, pero ¿saben quién sí sabe? Los vendedores. Los vendedores sí saben que pasamos por todo eso. Te lo digo yo que soy vendedora. Los vendedores saben que pasamos por todo eso. Y si son buxos, la aprovechan. Porque cuando empieza la gente en la segunda etapa, es la búsqueda de información del vendedor que le está dando la información, depende que usted no vaya a buscar una información a otro lado. Entonces él, en lo que usted está en su segunda etapa, él está ya en su proceso de venta. Ya está en su paso de la aproximación al cliente. Ya está en la demostración de producto, que es un paso del proceso de la venta. Porque ya le está explicando los beneficios y los atributos del producto. En este caso estamos hablando de una silla. Entonces, del vendedor depende que usted no se vaya a buscar más opciones, ¿verdad? Pero ese ya es cosa del vendedor. Mientras tanto, usted sigue en su proceso. Y el speech del vendedor es el que tiene que definir si usted va a quedarse ahí rápido y va a seguir en la otra etapa con el mismo proveedor o se va a ir a buscar más. Supongamos que se encuentra un vendedor que no hizo bien el speech. Usted buscó 5 opciones y pasa a la tercera etapa.
que es la evaluación de estas cinco opciones para ver cuál es su mejor opción. ¿Quién le da mejor precio? ¿Quién le da mejor calidad? ¿Qué silla está más chiva? ¿Cuál se ve más confortable? ¿Cuál está más ad hoc a sus necesidades? ¿Si le gusta el color? ¿Si se la van a ir a dejar a su casa? ¿Si le van a cobrar el envío? ¿Si le van a dar tarjetas a cero con alguna tarjeta? Todo eso porque no se podía salir, estábamos en pandemia. Ese es el ejemplo. Vamos a ver qué dice Marvin antes de continuar. Vamos a ver, Marvin. Sí, me surge una pregunta. Yo ya he escuchado la palabra remarketing y me parece que en una de estas etapas que acaba de mencionar parece que la usan, pero ya en el marketing digital, ya estrictamente, ¿verdad? Que el cliente hace todo ese recorrido, pero no compra. Y de repente ya le empieza a aparecer en publicidad un anuncio más específico, como para que esta persona se anime a terminar de comprar. O sea, la pregunta es, en marketing digital sabemos que es así, ¿verdad? Pero en marketing tradicional, ¿existe esta opción o cómo se desarrolla para que el cliente termine convenciéndose de comprar el producto? El seguimiento, Marvin. Es el seguimiento que el vendedor da, presencial, face to face o telemarketing. Acuérdese que justamente como usted dice, ¿verdad? Cuando, imagínese yo, vea que me puse a buscar en internet nombre. A mí una vez puse sí y ahí me todo, pero es que eran a los segundos. Me empezó a salir ese remarketing que dice Marvin. O sea, me salían sillas de todos, hasta la fecha todavía creo que me salen, bye. O sea, usted ahora ni siquiera anda buscando nada. Mire, yo cuando me aburro, me meto a Marketplace. Por aburrimiento, me meto. Y veo un producto que ni quiero, pero como vi chiva la foto, la abrí. Ah, ¿para qué la abrí? O sea, después que la cierro, me vuelven a salir el gran montón y ni siquiera voy a comprar nada de eso. Así funciona, ¿vale? Entonces, en el caso del tradicional, como dice Marvin, cuando una persona llega a una tienda y está por esas etapas, ¿vale? Vamos a hacerlo tradicionalmente. Si nos vamos al Prado y vamos a ver lavadoras, andamos, ya reconocimos la necesidad, porque usted no va a ir a ver lavadoras por hobby, ¿verdad? Usted no se levanta en la mañana diciendo, ay, hoy es lunes, quiero ir a ver lavadoras, ¿verdad? Que nadie se levanta así. O sea, y peor una lavadora, que sabemos que una buena pasa de $400 para arriba. Entonces usted no se levanta con ganas de ir a gastar $400 un lunes, ¿verdad? Usted se levanta a buscar una lavadora porque hay una necesidad en su hogar. Se le arruinó, ya es viejita, ya, o nunca ha tenido y hoy sí quiere tener y ya tiene el dinero, bla, bla. X motivo, pero usted sabe que tiene esa necesidad y entonces dice, voy a ir a Metrocentro. ¿Por qué a Metrocentro? Porque ahí voy a encontrar varios restaurantes, le iba a decir, varios almacenes en donde puedo encontrar este producto, ¿verdad? Entonces, usted llega, y miren que estoy hablando de un comercio bien, bien, bien perrón, ¿vea? Como le dicen, bien duro, porque los vendedores de este tipo de productos son unos grandes crack, ¿vea? Ya le voy a dar la palabra, Jensi y Carla. Entonces, viene usted y entra a Metrocentro, y usted entra a Prado, es que ni ha terminado de entrar, y los vendedores la huelen, ¿ve? Ah, dicen, esta señora va a comprar, ya saben pues, entonces porque usted no entra, porque no, o sea, no entra solo por preguntar, o sea, el vendedor que cree que usted solo anda preguntando es un vendedor que no tiene nada de ambición, porque a mí no se me ocurre en la cabeza como vendedora que va a entrar solo porque tiene ganas de preguntar que cuánto vale la lavadora, vea, o cómo funciona. Porque a veces ni siquiera preguntamos el precio. Y peor aún, si el cliente ha sido específico. Porque fíjense que a mí me pasó una vez así. Yo necesitaba cambiar mi lavadora. Pero yo ya sabía todo lo que no quería en la lavadora siguiente. Y todo lo que sí quería en la lavadora nueva. Entonces, un vendedor que tiene escucha activa, ¿verdad? Cuando usted entra, usted identifica bien quién es el que solo anda viendo precio y quién es el que de verdad va a comprar. Usted lo identifica, porque para eso ustedes en la práctica lo aprenden. Lo aprenden a percibir, a oler, a sentir. Entonces, usted entra y le dice, mire, fíjese que, ay, yo ese día entré así.
Se me arruinó mi lavadora usted. Solo ahí, yo le dije, véndame. O sea, si usted ya no me vendió es porque de plano. ¿Verdad? Y fíjese que ando buscando una que tenga esto, esto, esto y esto, porque la que yo tengo, que no me duró ni un año, se me arruinó por esto, esto y esto y esto. Entonces, usted en ese momentito, un buen vendedor, eso ya lo procesó y ya tiene el modelo aquí, ¿ve? ¿Qué me va a ofrecer? El modelo, el precio y hasta las cuotas que me va a dar. ¿Verdad? Entonces, ya lo tiene aquí. Si usted me deja ir por esa puerta es porque usted no hizo el proceso. No lo hizo. Entonces usted me está dejando que yo siga en la segunda etapa. Porque me voy a ir y me voy a ir a ver otras opciones. Y en efecto así fue. Y de hecho le hablé a mi esposo en ese momento, ¿saben? Y me fui, aún así, porque no me hizo, no me detuvo el bicho. Me fui a seguir viendo. Fui a Omnisport, fui a Simán, fui a la Curazao y la última fue a la agencia Guay. Ahí fui. De ahí me fui a mi casa. No compré. Me fui a mi casa. Nadie me hizo. Además que es como un producto que no es como a la ligera de que, ay, me queda la blusa, me la llevo, ¿verdad? Pero ahí es donde viene lo que Marvin dice. ¿Quién de todos estos comercios me pidió a mí mi teléfono para darme seguimiento? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe qué hicieron? Todos. Me dieron un papelito. Ahí sí se decide, mire, este es mi número. Y así le van a quedar las cuotas. Y me dieron el papelito. Está bien que me den el papelito. Pero ¿y en dónde anotaron mi nombre y mi teléfono? Nadie. Y más que yo había llegado con una necesidad así, ¿ve? Latente, ¿ve? Entonces, si el marketing tradicional, porque puede, pero lamentablemente hay algunos vendedores que no lo aprovechan, funcionara tan así como los algoritmos del marketing digital, yo les aseguro que los vendedores sufrieran menos para cerrar sus ventas en el mes. ¿Verdad? Pero lamentablemente hay algunos que no son tan buzos. Hay unos que sí, pero hay otros que no. En esa oportunidad les puedo decir que ninguno me pidió mi dato. Ninguno. Al final terminé comprando en agencia Guay, pero me decidí 3 días después. Y porque mi esposo había trabajado ahí años anteriores y su ex jefe le hizo un descuento. Por eso fue que compramos ahí al final, pero realmente no es porque la chica haya hecho la labor, ¿vale? Eso no existió. Pero sí pasamos por esa etapa, después evaluamos nuestras opciones y fue que esa fue la mejor y pasamos por ahí, tomamos la decisión de compra, compramos. Y después tiene que haber un post-compra que tampoco hubo. ¿Cuál es el post-compra? A ver, ¿quiénes saben cuál es el post-compra? Antes de darle la palabra a Jensi y a Carla, ¿alguien sabe? Ana Georgina, vamos el darle a ver. El darle seguimiento después de la compra. El cliente esté satisfecho con lo que compró para que regrese. Ese es el post-venta. Acuérdese que dije que las etapas de la compra, del proceso de compra, las vive el cliente. El proceso, el postventa es lo que acaba de explicar Ana Georgina. Como el cliente compró, se lo llevó y ya lo está usando. El vendedor está ahí para llamarle al cliente y decirle qué tal, cómo le va con la lavadora, le ha funcionado, necesita que le mande algún video tutorial, la, 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 la. Eso hace el vendedor. Entonces eso se llama postventa, el después de la compra. Entonces, ¿qué es el postcompra? A ver, Julia. Que yo como el cliente me sienta satisfecha con lo que compré. Que yo vea mi lavadora y diga, era lo que quería. O que vea mi camisa y diga, sí, me encanta, me la voy a poner 1000 veces porque me gusta y no me arrepiento de mi compra. Porque puede pasar que en la post-compra uno se arrepiente y diga, no, esos zapatos están muy altos, nunca me los voy a poner. O sea, es la satisfacción del cliente, de sentirse que hizo una maravillosa compra. Excelente, Julia. Justamente, el post-compra está involucrando el sentir
del cliente, que puede ser negativo y puede ser o puede ser positivo. Entonces, aquí es donde entra la parte que decía Georgina. Si hay un buen vendedor detrás, va a llamar a tiempo. Va a llamar a tiempo para hacer su postventa, porque puede ser que Julia esté, ay, no, esta lavadora más complicada que mandada a hacer. Por más que me explicaron en el almacén, no sé qué botón apretar. No entiendo por qué los ciclos se tardan tanto. Les estoy diciendo lo que me pasó a mí. Me pasó. Y yo estaba estresada porque yo había ido al almacén a que me explicaran cómo se usaba y el momento que ya la tenía en la casa ya no me acordaba. Y por más que me trataba de acordar, no me acordaba. Me metía un link que venía en la calcomanía que le ponen a las lavadoras y veía el video y yo andaba en la nube, así. Entonces, imagínense, yo le tenía que explicar a la empleada. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿y creen que alguien me llamaba? Nadie. Entonces uno entra en una desesperación, en una frustración como cliente, que puede ser súper negativo para las marcas, porque usted está arrepentido, ay, y nos entran aquellos remordimientos cuando gastamos el gran montón, ay, no, ¿para qué gasté? Ay, no, y empezamos con unos remordimientos, pero si el vendedor entra a tiempo, a usted se le quita esos remordimientos. Esa reflexión desaparece porque para eso están los vendedores ahí, porque si nos dejan pensar mucho, les va mal. Nosotros los clientes no pueden pensar mucho, no nos conviene que piensen mucho. Entonces hay que hablarles a tiempo, ¿verdad? Y si yo oigo a mi clienta decepcionada, hasta una videollamada le puedo ofrecer para explicarle, me explico. Y ahí entonces puede dar un giro que le va a sorprender y que le va a dejar buenos beneficios a usted como vendedora. Entonces así es como termina el proceso de la compra del cliente y el proceso de la venta. O sea, llega un momento que se juntan los dos posts, el venta con el post compra. Se juntan y ahí es donde los dos procesos se amarran, digámoslo así. Uno lo está viviendo el vendedor y otro lo está viviendo el cliente. Vamos a ver, Jensi, perdón que no le había dado la palabra. Hablando sobre lo que... Acérquese el micrófono. Bueno, siguiendo con lo que usted estaba hablando, de lo... ¡No le oigo! ¿Hola? Hoy sí. Más o menos, yo le oigo bien lejos, no sé sus compañeros. Hola. ¿Hola? Hola. Ajá. ¿Me escuchan? Acérqueselo. Siguiendo con lo que estaba hablando, le digo de... Siguiendo de lo que estaba, con lo que estaba hablando, con respecto a los procesos, en Decameron se utiliza uno, más que todo en el área de las membresías, con respecto a dos pasos. No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? Sí, bueno, sí. Ellos, los colombianos utilizan dos métodos. Uno prácticamente es el enamoramiento, que ahí para esa persona, para esa fase utilizan una persona, que es la que se encarga de enamorar a los clientes de todo el hotel y todo el producto que ellos ofrecen, para que ya después viene la persona que viene a cerrar, o el closer, como le llaman ellos, ¿verdad? Viene a cerrar ya la venta, ya cuando ya todo está prácticamente fácil para que el cliente solo dé su firma, y aún así a veces, como siempre hay diferentes tipos de clientes, hay clientes duros, así en este caso como lo fue usted, ¿verdad? Clientes que lo piensan y siempre tiene que entrarle por la necesidad, pues. Siempre tiene que entrarse por la necesidad que el cliente tiene. Entonces, en este caso, ellos utilizan dos formas. El enamoramiento, para después solo, como dicen, llegar a darle en la nuca, ¿verdad? Al cliente, ya solo para llegar a cerrar la venta. Esos procesos utilizan ellos normalmente. Y aportando un poquito a lo que usted mencionaba,
con respecto a lo de la post-compra, creo que es similar a lo que hace Tigo, ¿verdad? Tigo siempre después de una atención al cliente, ellos le dejan una encuesta para ver de qué manera le pudieron ayudar y resolver el problema. Sí, mire, lo que pasa es que el tema de las encuestas al final de una, digamos, de una atención al cliente, ya sea de, qué sé yo, facturación, soporte técnico, mantenimiento, etcétera, más que un post-compra, viene siendo como un feedback que la marca busca para mejorar. Los post-compra más que todo es como si la llamada viene de adentro del call center de Tigo, digamos, hacia afuera, para conocer el sentir del cliente, ahí sí. Pero si el cliente llamó para que le solventaran una queja de su internet, por decirle algo, y después le ponen una encuesta de cómo lo atendí, no, eso no es post-compra. Ese es solamente un feedback para medición del teleoperador, ¿verdad? El post-compra más que todo es que realmente la marca, la que vendió algo a alguien, esté pendiente que el cliente se sienta a gusto con la marca, ¿verdad? Es decir, voy a llamar yo, me voy a preocupar yo como vendedor, como marca, como empresa, y voy a llamar a mi cliente que me compró hace una semana. Porque pasa, y el problema de muchas empresas es que no hacen el seguimiento postventa, ¿verdad? Entonces ni cuenta se dan cuál es el postcompra de los clientes, porque no hay seguimiento, se olvidan del cliente después de la venta, y por eso no hay fidelización. Y mientras no logremos fidelización en los clientes, no vamos a tener retención. Y ahí es donde las empresas caen en la eterna buscadera de clientes nuevos, porque no fidelizan. Nunca, yo no digo, y siempre aclaro esta parte, yo no digo que buscar clientes nuevos sea malo, porque no es malo, pero se busca para crecimiento, no porque no tenemos clientes, ¿ya? Sería similar a lo de una financiera, entonces. Similar. ¿Cómo? Yo trabajo en una financiera, le digo. Ajá. Sería similar a lo de una financiera, prácticamente. La relación estrecha entre el cliente y el ejecutivo. Correcto, el CRM. Es que miren, y esto va para los dos marketing, tanto para el tradicional como el digital. Y eso es lo que pasa a veces cuando a mí me dicen, mire, Glenda, yo quiero que usted dé marketing digital. Yo siempre digo, está bien, lo voy a dar. Pero a veces me ha pasado, no con ustedes, pero con otros grupos me ha pasado, que creen que vamos a estar aquí en la clase y que yo les voy a enseñar a abrir una red social, por decirles un ejemplo. Y entonces, y no, pues el marketing digital no es abrir una página de una marca, sino más bien saber para qué me va a servir la página, ¿verdad? Por decirles un ejemplo. Entonces, porque yo sé que empíricamente todos ya lo hemos hecho. Todos ya abrimos nuestra página, todos tenemos nuestras marcas, todos tenemos nuestros clientes. El problema es que no vemos cómo hacerla funcionar. Entonces, ¿y por qué no? Porque no hemos entendido qué es el marketing, porque no sabemos qué la importancia de generar contenido, de hacer contenido realmente relevante, que aporte algo al cliente, que buscar el segmento adecuado, ¿verdad? Entonces, toda esa parte, incluso en lo digital, hay que cuidar mucho el tema del postventa. Porque miren, a veces pasa que a mí me pasa, porque yo busco muchas cosas a veces por Marketplace, y si algo me puede como mercadóloga, porque yo no puedo dejar mi ojo mercadológico aún siendo clienta, que no me contesten rápido usted. Y yo digo, ¿y esto qué tipo de vendedores son? Que publican y uno pregunta y no le contestan. Ay, a los dos días le vienen a contestar. Y entonces, y después dicen, ay, no me funcionan las redes para vender. Y si ni contestan. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo le va a funcionar? A mí me dan ganas de cuando no me contestan escribirle, mire, inscríbase a este curso, ¿verdad? Pero no puedo, ¿verdad? Pero es que realmente eso pasa, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo, no entiendo cómo quieren vender. Entonces no podemos perder, aunque estemos bien metidos en la venta en línea,
la parte de la personalización y la atención no se puede perder. Al contrario, debe de ser más cautelosa y debe de ser más puntual, porque tiene mucha competencia y la gente no tiene tiempo para estarle esperando. Si lo está haciendo en línea es porque lo quiere así, ¿ve? Si tuviera tiempo, lo fuera a buscar a la calle. ¿Me explico? Voy a ver qué dice Carla, después voy con Juli y después con Miguel. Lo vi que levantó la mano, no me la baje. Vamos a ver. Buenas noches a todos. Sí, quizás apoyar lo que usted dice y también apoyar la idea para aclararle ya a Miguel, creo que fue que preguntó. Quizás el ejemplo más claro, bueno, no sé, en mi práctica personal es lo de claro, ejemplo, cuando a uno se le termina el contrato. Por acá en la casa vivimos dos personas, entonces la otra persona que vive conmigo no entiende nada de eso. Y el año pasado había que renovar contrato. Entonces le dijo automáticamente, no, mire, no está la que sabe, yo no puedo aceptar y llame mañana a tales horas, le dijo. Y exacto, como usted dice, el que le interesa lo busca y lo hace. Y porque automáticamente la otra persona le dice, es que ella dice que quiere poner más internet, porque de verdad necesitamos más internet. Bueno, pues llamaron exactamente a la hora que se le dijo. Y fue tan admirable que el muchacho me dijo, mire, si gusta, deme su número de teléfono de celular y yo le llamo a usted, porque en ese momento yo estaba ocupada. Y yo le dije de una sola vez que estaba ocupada. A las 2 horas me estaba llamando a mi teléfono celular y me dice, mire, fíjate que le tengo este plan, y solo va a pagar $2 más y le vamos a agregar, ¿qué? 10 más y vamos a cambiar del internet normal a fibra óptica, que era lo que yo necesitaba. Entonces, y comenzamos a hablar. Bueno, le dije, déjemelo pensar hoy, porque uno tampoco va a agarrar de entrada las cosas, porque si no también, uno a veces se equivoca. Entonces, tiene que analizar la situación. Llámeme mañana, le dije. Va exactamente a la hora que me encontró que estaba habilitada, me volvió a llamar y corroboramos y todo, pero le dije, pero mira, yo no puedo salir, como usted dice, porque uno le dice, yo no puedo irle a firmar allá. Entonces el buen vendedor se rebusca, no se preocupe, me dice, ya vi la dirección y voy hasta su casa. Entonces, quieras o no, al final uno dice, porque uno se queda con X compañía trabajando, porque ve cómo son con ellos. Y hasta la actualidad le puedo asegurar que en mi casa cada 6 meses o 3 meses llaman para querer si queremos aumentar más internet. Y solo internet dicen, no dicen otra cosa. Porque automáticamente, pues, el primero que se le dijo fue inteligente y quizás ha de haber puesto alguna reseña que este cliente necesita internet. Entonces hay que estarle dando promociones de internet. Quieras o no, eso ayuda, pero ¿cuándo ayuda? Cuando de verdad le interesa al que quiere vender. Porque así como esa persona yo dio un seguimiento, pero el año antepasado que queríamos renovar, solo una vez llamó a esa persona. Y yo me quedé esperando que quería. Al final, ¿qué me tocó hacer? Me obligaron literal a ir a una agencia porque nadie llamó. Entonces, yo llegué frustrada a esperar las 2 horas en Claro, porque atención al cliente en Claro es horrible. 2 horas y empecé vacío. Entonces, al final uno sale en ese momento insatisfecho. ¿Por qué? Porque ellos no dieron un seguimiento de lo que uno quería. Pero cuando ya dan facilidades, como que uno ya se va acostumbrando y ya va como buscando lo que las marcas necesitan, fidelización, que es lo que cuesta, que esa persona fidelice, pero más aún, que el de boca en boca, ahí cae también el de boca en boca. ¿Por qué? Porque si un vecino, un amigo o cualquier persona lo necesita, uno le dice, no, mire, vaya a esta compañía, es estable esto, y ahí es donde va la referencia, y hace que otra gente se haga fiel a la marca. Y así es como se va haciendo todo. Entonces, quieras o no, es solo quizás esas personas las capacitan como se lo dice. Cualquier vendedor lo capacita. Pero unos como que toman todo y lo ponen en práctica. Y otros solo se le quedan viendo a uno cuando ya entra a las tiendas, ¿no? Y no le ofrecen nada, no le dicen nada. Y como uno entra y así como entró, así salió.
Entonces, al final, pues, al final, ¿de qué sirve? En todos los lugares de venta hay como 7 vendedores en la entrada. Usted entró, solo lo vieron, y así como usted entró, así salió. Y es raro, son raros esos lugares que el vendedor se le acerca, y aunque uno le diga, porque yo ya lo he hecho, algún electrodoméstico, no, es que mire, solo quiero ver refrigeradora. Venga, mire, le muestro. Y comienzan. Ahí es donde uno dice, ah, esta persona tiene experiencia en eso. Y además aún, no solo se queda ahí, sino que pide el número telefónico. Y literal, casi cada día uno le escribe, mire, ¿y qué pensó sobre la oferta? Mire, ¿y qué? Entonces, al final, quiera si no, cada uno toma los clientes a su forma, ¿no? Pero lo importante es que lo hagan de la buena manera y que al final el producto que uno adquiera o servicio le funcione como uno lo necesita, porque si no, ¿de qué sirve todo lo demás? No sirve de nada. Así es, muchas gracias Carla por su aporte. Buen ejemplo con el seguimiento que le dio este vendedor a Carla. Vamos a ver qué dice Julia. Yo tengo una pregunta. Yo trabajé para una empresa funeraria, vendíamos funeraria y parque memorial. Es un producto que nadie reconoce que necesita. Entonces nosotros como fuerza de venta aprendimos a, cuando tratábamos con el cliente, a como guiarlo a que reconociera la necesidad de eso. Pero eso era como en el marketing tradicional, porque teníamos una conversación pues cara a cara con el cliente. Normalmente ya sabía, pues a veces teníamos como pequeños antecedentes del cliente, digamos. Mi pregunta es, en el marketing digital, en algún momento sí se puede lograr que el cliente tenga un reconocimiento de una necesidad? Fíjese que justamente en este servicio específico tan complejo, voy a decirle complejo porque la verdad es que es una necesidad que no queremos reconocer, y lamentablemente es tema cultural. No nos han educado para entender que todos nos vamos a morir, porque eso es así, y es un rubro que siempre va a tener clientes todos los días, a cualquier hora y de cualquier edad. Es bien duro y es bien cruel a la vez, y pero es la neta, como dicen, ¿verdad? Es la neta, o sea, es un rubro bien duro. Yo nunca vendí, mire, ese es el de los rubros que tengo respeto, y mi papá vende seguros de vida, que es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces yo a esos dos les tengo respeto, y yo le digo, y papi, pero ¿y cómo le decía a la gente? Mire, cómpreme que usted se va a morir, vea. Entonces ahí es donde me recuerdo, mi papá toda la vida ha sido vendedor, y mi papá siempre me decía, es que mira, el speech que se ocupa en este rubro comercial, y en ambos, es el de la concientización. Hacerle conciencia al cliente que para asegurar a su familia. A su familia. Para no dejarle un problema a su familia. Porque uno ni llorar puede, pues. Cuando le muere alguien, ni llorar puede, porque no tiene ni dónde enterrarlo, no tiene dónde velarlo, no le dan ni el cuerpo a uno, pues si uno no tiene todo ese servicio, no dejan que usted saque el cuerpo del hospital, imagínese, así de crudo. Así de crudo. Que es bien, por eso le preguntaba, porque yo aprendí a enseñarle al cliente a reconocer esa necesidad. Y sí, como usted dice, todo se basa, bueno, nosotros nos capacitaban en que todo se basaba en el sentimiento. Porque ahí es un momento en que usted sale y dice al cliente, imagínese si a usted a la salida de aquí le pasa algo, ¿su esposa qué va a hacer? Y sí, había gente que está impactada, pero entonces, pero ese era en el caso de que nosotros teníamos un contacto directo, pero se le preguntaba, en algún momento en el marketing digital, ¿puede hacer otro rubro? ¿Podemos llevarlo a que haya un reconocimiento de la necesidad del cliente, aunque sea otro rubro? Va, mire, en este rubro específico, para contestar a su pregunta, personalmente creo que todos los rubros se pueden vender en internet, pero este rubro personalmente pienso, y se lo voy a decir muy como cliente y como mercadólogo, que no es lo mismo
hacer un recorrido por internet para comprar un servicio así que hacerlo con una ejecutiva que le va a explicar y le va a hacer conciencia, porque culturalmente hablando, Julia, no es como comprar una computadora. Entonces usted necesita a alguien que le diga que no es que usted se va a morir mañana, pues primero Dios no, vea, pero que usted necesita, ahí sí, como culturalmente hablando, como país, como El Salvador como tal, no estamos listos para esta conversación, así, no estamos listos. Sí lo puedo hacer. En otro rubro es un poco más sencillo, pero siempre es importante el contenido para que usted le dé a ese viaje que el cliente hace, llamado de acción, le llamamos en marketing digital. Si usted pone un buen contenido y su página donde va a vender tiene un recorrido fácil y amigable, el cliente no abandona el carrito. Va. Así, no abandona el carrito. Y si lo abandona, hasta tenemos que tener alertas para que se direccionen a lo que ya él registró, correo o número de teléfono, para que le dé un recorrido. Vaya, Selectos tiene eso. Si usted se mete y empieza a llenar el carrito y al final no compra, le empieza a tirar alertas en la aplicación de que qué pasó, agarra el carro, niña. Casi le dicen así, ¿verdad? Vaya, Carlos está diciendo que sí, yo compro mucho en línea en Selectos. Y yo a veces ni compro, fíjense, a veces digo, ay, no voy a comprar en línea, pero voy a hacer la lista en la aplicación. Fíjense, porque ahí está mi historial de mi compra anterior. Entonces voy a esto sí. Y voy haciendo otra vez otro pedido del pedido anterior, pero después digo, ay, no, me pasé de 50 productos. Por ejemplo, me pasé de 50 productos, no me lo van a traer express. Ay, así lo voy a dejar y voy a ir a la sucursal. Y empieza el carrito, mire, me empieza a tirar una alerta a la aplicación que por qué abandoné el carrito. Que compre, no importa que lo vaya a traer a la sala, pero que compre. Eso es lo que me está diciendo. Quizás no solo a la aplicación, porque a mí en lo personal, en el correo electrónico, lo saturan en menos de una hora. Sí, entonces, en lo personal le puedo decir que el rubro de funerarias y servicios de funerarias y todo eso, sí, sabe, sigan la página de la Resurrección, no trabajo ahí, pero síganla. Sí, ellos ahí trabajan. Ellos tienen una página de Facebook impresionante. O sea, ellos lo que venden realmente es conciencia y le hacen sentir a la familia que lo que le están ofreciendo es para que usted vaya a darle una despedida honorable a su ser querido. Y ya le doy la palabra. Y, o sea, le venden una cosa impresionante con sus videos, con sus parques. O sea, le enseñan la maravilla. Yo ahí tengo a mi mami. Entonces, y la verdad les digo, o sea, ni siquiera tenía, cuando pasó todo eso yo no tenía, pero obviamente pues la necesidad me llevó a enterarme cómo funciona la empresa, porque con ellos tengo el servicio. Y es una cosa maravillosa, la atención al cliente, el seguimiento de la gente que se dedica a esto es impresionante, vea. Ahora, hay que también saber cómo hacer el seguimiento, porque a veces también el acoso no ayuda mucho. Espéreme, Julia, le voy a dar la palabra a Miguel. Y solo quiero darle un comentario de lo que me dijo de la Resu. Yo trabajé ahí 3 años y ellos, en los 3 años que yo estuve, cambiaron a 5 personas que les llevaban su marketing hasta que encontraron al ideal que les encaminó a lo que ellos son ahora. Entonces, es bien importante no era así. Eso. No, no era así. Y como le digo, 5 personas pasaron por ahí en 3 años hasta que ellos encontraron a alguien que realmente les dio la visión de lo que querían. De lo que tenían que transmitir, de lo que tenían que transmitir. Es interesante el proceso. Sí, a eso llevaron. Vamos, o sea, el marketing digital en este servicio se tiene que usar así como lo está usando la Resurrección. Así como lo está usando ellos, así se tiene que usar. Pero el tradicional en este rubro específico no se puede perder. Porque es importante, porque culturalmente hablando nosotros no estamos educados para entender que ese es un servicio que todos necesitamos, tarde o temprano. Miren, es tan fundamental que yo siempre he dicho que le voy a decir a Nayib Bukele, porque este rubro siempre sale en mis clases, de todas las clases que doy de mercadeo, me preguntan siempre este rubro. Y yo les digo, miren, yo le voy a decir a Nayib Bukele que ponga una ley que nos descuenten a todos los que trabajamos y estamos en planilla para ir comprando nuestro servicio, así como nos descuentan IA, así como nos descuentan AFP, nos deberían de descontar
en la funeraria de nuestra elección, pero descontarnos un porcentaje para pagar ese servicio, porque así estuviéramos más ordenados. Miguel, dígame. No me vayan a copiar la idea que yo le voy a decir a Nayib. Y le voy a decir por qué, licenciada, esa muy, muy buena idea que usted tiene. Comentarle que según el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, la población que en el planeta está envejeciendo más aceleradamente y no de la mejor forma, lamentablemente, es la de América Latina. Decirle que esta población perteneciente a adultos mayores y que es reconocida como la economía plateada, requiere una cantidad de servicios en cuanto de atención hospitalaria, enfermería, médica, servicios de acompañamiento, casas de cuido, etcétera. Y pues eso pues también, ¿verdad? Porque es una situación que se tiene que enfrentar tarde o temprano, como bien usted ha mencionado, dado que hay dos cosas seguras al nacer en esta vida: morir y pagar impuestos. Así que, pues, muy buena idea. Ojalá que pudiéramos tener más conciencia. Solo países como México y Uruguay están teniendo como acciones bien concretas sobre tienen que ver con el cuidado de nuestra población adulta mayor y que, por ende, en algún momento, cuando ellos envejecen y no reciben las atenciones debidas, pues llegamos a ese umbral, ¿verdad? Que todos tarde o temprano tenemos que pasar. Unos más temprano que otros. Bueno, eso solo era un comercial, porque rapidito comentarle, mientras he escuchado todas las opiniones de nuestras compañeras y compañeros anteriores, mi padre también en algún momento de la vida fue vendedor de seguros, seguro clásico, lo que costaba vender un seguro de vida. Y me decía, hijo, a mí sí, todavía. ¿Y sabe por qué? Mi papá me decía, hijo, uno es vendedor de promesas, me dice. Y quiero ocupar el tema de lo que mi papá decía, ¿verdad? Siendo él vendedor con personajes como, pensé en su momento, el que ahora es el presidente de la Universidad Tecnológica, el señor Lousel, fueron compañeros de venta del seguro, ¿verdad? Muy buenos ellos. Mira, en su momento. Se conoce con mi papá porque también es chero de Lousel. Ah, pues sí, ahí anduvieron. Comentarle que, como bien decía la compañera, y usted creo que lo mencionó, o la compañera que trabaja en una financiera, con lo que no estuve de acuerdo era con que había que darle en la nuca al cliente, porque todos de alguna manera somos clientes. Así que lo que quería decir era que también se especializan en un momento de ese proceso de construir la venta. Como bien dice usted, el speech, el discurso, ¿verdad? Que de presentación, del desarrollo, de todo. Y bueno, alguien que se especializa en el cierre de la venta, donde obviamente tendrá que atender todos los demás elementos que usted también nos ha abonado y muy bien descrito. Pero yo quiero quedarme con algo en relación a esto que mi papá decía, las promesas. Hoy más que nunca creo que hemos estado incumpliendo las promesas, los ofrecimientos que se le hacen a los clientes. Y en ese sentido, se ha descuidado el tema de la fidelización, a tal grado que es entendible también que las organizaciones, cuando son grandes, compañías telefónicas, etcétera, ponen un speech cuando le llaman a usted y le dicen, por control de calidad la llamada está siendo grabada. Es mentira. O sea, esas llamadas no las revisan, porque usted como cliente manifiesta su inquietud, su inconformidad, su insatisfacción, su frustración sobre muchos servicios que se han ofrecido, ofrecimientos que se han dado. Entonces, si realmente pudiéramos tener esa escucha activa de la que usted nos habló, su servidor es comunicador y relacionista público. Comprendo el valor que la escucha activa debe tener hoy más que nunca en nuestros esfuerzos de comunicación, porque el marketing es eso, es una acción de comunicación articulada, estratégica, precisamente para la construcción de una decisión de compra en un determinado momento. Y si se sube y se eleva a un nivel donde la fidelización es algo que se necesita, precisamente porque no se logra, porque no se están cumpliendo las promesas. Y hoy más que nunca, después de la pandemia, es algo que estamos sufriendo. Usted se quedaría asustada, bueno, usted lo ha de saber probablemente, en los niveles de demandas y de denuncias que hay de las compañías telefónicas en la Fiscalía de Protección al Consumidor, precisamente por insatisfacción de servicios, de productos que se han ofrecido o de ofertas que se han disfrazado de alguna manera o se han descrito de una determinada forma, pero que a la hora de las horas, cuando usted llega, recibe el servicio, es algo completamente distinto o de muy mala calidad. Así que solo es como hacer catarsis un poco, licenciada, y gracias por la
Gracias, Miguel. No, y detrás de las telefonías van, ya vamos a ir finalizando, ya nos pasamos 10 minutos, pero está interesante. Después de las telefonías van los hoteles, los de playa, ¿verdad? Estos son otros que están súper demandados por lo mismo, porque no cumplen con lo que prometen, ¿verdad? Con el speech que tanto hacen en sus salas de ventas y engañan a la gente. Entonces, ¿y saben qué es lo delicado de esta situación? Deje la demanda. Que no le prestan atención precisamente al que el cliente como tal, como dice Miguel, todos somos clientes de algo, de alguien, somos tan sensibles a este tipo de cosas que empatizamos con estas situaciones y ahora el marketing digital permite que una mala noticia se haga viral, pero así, entonces a las marcas que no cuidan y no protegen esta parte, además de la demanda, tienen a todas las redes sociales hablando mal de ellos. Y eso realmente afecta mucho tanto su nombre, su reputación, como sus ventas, ¿verdad? Cierro con el comentario de Ana Margarita. Buenas noches. Más que comentarios, sí es una pregunta con respecto a algo que comentó usted de que le enoja, por decirlo así, o no comprende por qué no responden rápido los mensajes en Marketplace. Fíjese que yo siempre he tenido la duda en cuanto a mis horarios para contestar mensajes en mis páginas, tanto de Facebook como de Instagram. Por ejemplo, yo domingo no contesto mensajes. Porque aparte de que tengo muchas cosas que hacer en mi casa, lo dejo como, pues sí, un descanso, ¿verdad? De las redes sociales en ese sentido, de mi negocio, pero no sé si hago bien o si hago mal. Depende, gracias. Depende, Ana Margarita, porque mire, obviamente todos merecemos tener un día de descanso, ¿verdad? Pero para eso también está como el tema de las respuestas automáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay mucha, vaya, mi esposo también descansa domingo, ¿verdad? Pero él deja las respuestas automáticas en la página de, porque nosotros vendemos vehículos en la empresa, entonces una importadora. Entonces imagínese, el domingo es un día que probablemente gente sí tenga tiempo de ir a ver un carro, por decirle un ejemplo. Entonces es como, si bien es cierto, no vamos a dedicar el tiempo normal de un lunes a viernes o de un lunes a sábado, siempre hay que tomarse un espacio, lamentablemente cuando somos independientes, para ver si no es urgente, ¿verdad? Y le digo depende porque dependerá lo que usted venda y la demanda que usted tenga de lunes a sábado. Porque si usted a mí me dice que tiene días muertos entre semana y que todavía va a descansar domingo, le diría que está cometiendo un error, ¿verdad? Pero si usted me dice que de lunes a sábado usted pasa topada de ventas y que no para, entonces sí, ahí sí le digo, bueno, se puede dar el lujo, pero sí le recomendaría que deje las respuestas automáticas y que en algún momento explique que está cerrado ese día, pues, pero que inmediatamente el lunes se va a comunicar a un ejecutivo con usted, ¿ve? Al cliente, o algo que le diga al cliente, o sea, sí estoy aquí y sí te voy a dar seguimiento, ¿me explico? Pero es lo que les digo, valorar, ¿verdad? Nosotros somos personas independientes, todos, creo yo, la mayoría que estamos aquí. Yo tengo mi empleo en la universidad y todo, pero de manera independiente, pues estoy por horas. Entonces, a mí, yo le pongo horario a mis alumnos para consultas, por ejemplo. Pero aún así, Ana Margarita, a veces hay alumnos que me escriben después del horario. Mi horario es de 8 a 8, imagínense, con ellos. Y a veces tengo a las 10 de la noche escribiéndome. A veces tengo uno, cuando es de entregar tareas y que el tope es 11:59 de la noche, ahí están llorando a las 11:58 que no lo han subido, que se les cayó la red, que no hay que, y empiezan a llorar, ve, ábramelo más tiempo, liga, y casualmente estoy despierta, les ayudo, pero lo voy educando poco a poco, porque al cliente también se le educa en ese sentido, ¿verdad? Entonces lo voy educando poco a poco, pero llega un momento en que en clase digo, miren, no me escriban, pero siempre me escriben. Pero al final son mis clientes, o sea, así como tengo horas peludas con ellos, así tengo un montón de horas libres. Entonces es como, bueno, pues lo voy a atender, ¿verdad? Pero es una cosa
urgente también, ¿verdad? Tampoco es que cualquier tontera, ay, que mire, no pregunté en clase, no, ¿verdad? Porque yo doy tiempos en clase, pregunta y nadie pregunta, ¿verdad? Y saliendo del aula me están escribiendo, ah, no, tú mismo, y les digo, tampoco, ¿verdad? Entonces, es como darle ese espacio de entender cuál es la urgencia, cuál es la prioridad y cuál es mi negocio, ¿verdad? Pero seguimos mañana, ya nos pasamos 15 minutos, me van a regañar. Seguimos mañana. Ay, no, me van a regañar, esta grabación salió larga. Seguimos mañana, chicos. Feliz noche. Ahí les pasé la presentación. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Lean la presentación para que si hay dudas, la vemos mañana. Ok, buenas noches. En el consumidor digital nos quedamos para que lo lean. Listo, gracias.